Transdisciplina. Esta sesión dentro de la temática de aproximaciones a la transdisciplina se centra en la pregunta de cómo se promueve el pensamiento transdisciplinar. La sesión pasada estuvimos conversando de los oficios a la disciplina y el título fue Técnica o Materia. Y es interesante esta dicotomía entre oficios y disciplina, y sobre todo pensando en la transdisciplina, porque es un paradigma que se está instalando, que se está viralizando de alguna manera, la interdisciplina y la transdisciplina, y que todos sabemos que responde a necesidades y a situaciones de la sociedad contemporánea, donde es difícil abordar una situación, un problema o un proyecto desde una sola mirada, desde un solo quehacer. Al mismo tiempo, a mí me parece interesante que si uno hace una búsqueda rápida en Google, nada muy serio en términos de investigación, pero sí una búsqueda rápida, es muy poco lo que hay sobre crítica a este paradigma de transdisciplina. ¿Ya? Si uno busca, es difícil encontrar una mirada que cuestione el paradigma, y a mí me parece importante que dentro del contexto académico en que estamos también podamos en algún momento conversar sobre los aspectos positivos y necesarios que tiene este paradigma de de la búsqueda de la transdisciplina y también quizás tener una mirada crítica. Y eso me hace pensar en qué pasa con los oficios justamente, por ejemplo, qué pasa con con la disciplina en este paradigma de transdisciplina. ¿Hay tiempo, hay espacio para desarrollar el oficio? ¿Los oficios desaparecen en el futuro? ¿Se transforman en otro tipo de situación que no conocemos todavía? En fin, son ideas que me cruzan el pensamiento y que creo que podemos conversar más adelante. Así que les reitero la bienvenida y María José va a presentar a las personas que van a exponer hoy día. Así que te dejo, María José, para que puedas hacer la presentación. Gracias, Felipe. Buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a presentar a los expositores y expositoras del día de hoy en el orden en que ellos van a ir presentando. Hoy nos acompaña Gabriela Urrutia, profesora de artes visuales, licenciada en artes visuales de la Universidad Católica. Ella es directora de la Galería Barrios Bajos, donde trabaja como gestora, productora y curadora de arte contemporáneo. Daniela Caro, profesora de la Escuela de Diseño. Ella es diseñadora gráfica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y magíster en Ciencias de la Educación de la Universidad de Los Lagos. Marcos García, profesor de la Escuela de Diseño, diseñador industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y magíster en Construcción en Madera de la Universidad del Biobío. Y hasta hace poco también director y creador, primer director de la carrera de diseño. Roberto Martínez, profesor de arquitectura, arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con una especialización avanzada en arquitectura de la Kunstakademie Düsseldorf en Alemania, y como decano fue el promotor de la transdisciplina en la facultad. Javiera Medina, profesora de la Escuela de Creación Audiovisual, ella es licenciada en Artes Visuales de la Universidad de Chile, máster en Historia y Estética de las Artes de la Universidad de París 8 y doctora en Estética también de París 8. Pablo Méndez, profesor de arquitectura y de artes musicales y sonoras, es licenciado en antropología social y licenciado en artes, magíster en musicología de la Universidad de Chile, actualmente cursando el doctorado en ciencias humanas con mención en discurso y cultura de la Universidad Austral. Gabriela, Sí, ¿estás lista estaba para silenciado. Sí, presentar? Súper. perdón. Ahí. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Voy a poner mi cronómetro y claro, el tema que nos convoca es aproximaciones a la transdisciplina. Como ven, no le puse el nombre a esta presentación porque la verdad es que todo lo que voy a hablar a lo largo de ella creo que no es de mi autoría, sino que son voces de un montón de personas que con las que hemos trabajado, a las que seguimos y también que son nuestros amigos que han armado un poco este proyecto que les voy a mostrar.
Primero que todo, quisiera comentarles y pedirles las disculpas respectivas, porque la verdad es que esta presentación va a ser bastante autorreferente, porque esto de la transdisciplina y de las nuevas prácticas contemporáneas es algo que justamente he y hemos entendido desde nuestra propia experiencia y desde nuestra propia práctica. No fue desde un inicio o de un postulado pensarnos como una plataforma transdisciplinaria con vinculación territorial, sino que se fue construyendo. Y el primer hito en esta construcción fue el trabajo que llevamos haciendo de esta galería muy pequeñita en los Barrios Bajos, que se llama Galería Barrios Bajos, en la que hemos desarrollado un montón de proyectos expositivos, formativos, clínicas, residencias, etcétera, pero que uno de sus, o para mí especialmente, uno de sus experiencias más significativas en cuanto a la transdisciplina fue cuando nos vinculamos a la Junta de Vecinos de Barrios Bajos, en la que conocimos cómo la organización civil, que era de verdad como desde una admiración enorme, desde nosotras como agentes del arte contemporáneo, veíamos cómo se desarrollaban y que en el fondo estaban cero institucionalizadas y que tampoco pretendían serlo. De hecho, como una anécdota muy chiquitita, nosotras tratamos de pasar una de las prácticas que ellas hacían, digo ellas porque eran principalmente mujeres, a la galería como una práctica artística, y ahí nos dimos cuenta de lo colonizador que hubiese sido ese proceso si es que lo hubiésemos llevado a cabo, porque finalmente nos arrepentimos de apropiarnos de esas prácticas. Y claramente todo tiene que ver con un territorio, con Barrios Bajos, que es un territorio emblemático en la ciudad de Valdivia, ya sea como por todas sus adversidades y también por la organización ciudadana que se articula a partir de todas estas problemáticas que como barrio y comunidad tienen que vivir. Específicamente quisiera presentarles un programa de la galería que se llama Fragua, que en sí se propone como un programa de investigación, creación, con enfoque transdisciplinario y vinculación territorial, tanto para artistas y otros agentes del conocimiento, de la creación y de la sociedad civil. Bueno, este Fragua, que el último se realizó en 2019, tuvo distintas áreas temáticas. Una de ellas fue el binomio terremoto y crisis, y también otro binomio fue paisaje y territorio. Y desde una construcción colectiva y también guiada por distintos curadores, específicamente Amanda de la Garza para el workshop de terremoto y crisis y Rodolfo Andaur para el taller de paisaje y territorio, concibimos distintas prácticas para acercarnos al territorio, simbolizar ese paisaje y en el fondo para reflexionar en torno a estos tópicos. Y desde ahí aparecieron distintas preguntas. Bueno, también pedirles las disculpas, no solamente porque va a ser una presentación bastante autorreferente, sino que también va a plantear muchas más preguntas que respuestas. ¿Cómo habitamos estos tiempos tan impresionantes? ¿Cómo fusionar los dilemas que aparecen en el paisaje? ¿Cómo inquietamos nuestra percepción? ¿Y cuáles son los poemas, las palabras, los silencios que describirán este paisaje? Era una de las preguntas súper amplias que nos hacíamos y que en el fondo catalizaban distintas prácticas, como es lo que ven en pantalla, que es un recorrido por la playa de Chaiwin. También tuvimos otro taller, que fue el taller de arte y educación, que se fue liderado por Mónica Hoff, que es una curadora brasileña, que ella generó esta pregunta, por eso les decía que este tema
de las preguntas no son mías, sino que son de un montón de personas. ¿Cómo enseñar lo que en realidad se quiere aprender? Y siento que esa es una pregunta sumamente transdisciplinaria. ¿Cómo entender y llevar a cabo las prácticas artísticas y educativas contemporáneas y sus procesos de investigación desde los lugares de tensión, como el arte y la educación, desde el pensamiento crítico y la imaginación política, pueden crear espacios de reexistencia? ¿Qué comprendemos por arte y qué comprendemos por la educación al final? ¿De qué tipo de compromisos entre ellos estamos hablando? ¿Qué similitudes y contrastes hay entre estos dos campos políticos que van más allá de sus asignaturas? ¿Cómo podemos generar y actuar desde las contrapedagogías de la crueldad? ¿Cómo define ese gato y descolonizar el inconsciente, como cree Sueli Rolnik? ¿Qué el arte y la educación tienen que ver con eso y qué no? ¿Qué otro fin del mundo es posible y cómo podemos ubicarnos? ¿Cómo podemos ir más allá de los simulacros de experiencias, de la lógica de los modelos y de los gases institucionales paralizantes? ¿Cómo podemos poner en riesgo nuestros propios enunciados abrazando a la excitación y el no saber como ingredientes necesarios de la política o del hacer político? Por otra parte, tuvimos otro workshop que fue el de colonialismo y migración. Y una de las preguntas principales es, ¿cómo en estos tiempos en los cuales estamos inmersos en políticas heteropatriarcales, coloniales y neonacionalistas, cómo es posible desestabilizar las formas dominantes de subjetivación y construir pensamientos críticos que transformen esos lenguajes? ¿Cómo las políticas culturales y del patrimonio histórico definen lo que debe ser recordado y lo que debe ser olvidado? ¿Qué olvidamos para recordar y qué recordamos para olvidar? ¿Cómo se construye el mito de los héroes, teniendo como base una historia blanca, patriarcal y colonial? Aquí nuestra base es tener en mente que todo proceso de transformación política que no contemple la descolonización del inconsciente está condenada a la repetición de las formas de opresión. Workshop Cuerpo y Comunidad. Danzar, compartir el potencial creativo con otras personas, generar infinitas conexiones y comprender que la suma de las partes es mucho más de lo que podríamos esperar. Recorrido, el mapa, efectivamente no es el territorio. Cuerpo colectivo, atención en el entorno. Evitar prever soluciones, confiando en el deambular por la ciudad. Las bitácoras, escucha, consensuadamente improvisadas. Algunas de las ideas que se concluyeron a partir de este ejercicio. ¿Cómo lo podemos hacer? Haciendo juntes, creando otras formas de encuentro, construyendo espacios heterogéneos con características propias y atmósferas distintas, atentando a la escala de las relaciones. Uno para uno es tan grande, es de tan alcance como uno para cien. Coimaginando, coaprendiendo, colaborando, asumiendo riesgos y contradicciones, comprendiendo prácticas artísticas, pensamientos críticos e imaginación política como prácticas indisociadas, dejando atrás la noción de arte como sinónimo de objeto artístico, repensando la temporalidad de las cosas, nublando las categorías, trabajando de forma transversal, irregular, ambulante e intergeneracional, actuando tácticamente más que en el afuera o el adentro, en el entre, entendiendo que el placer, la alegría y el pensamiento crítico pueden transformarse juntos, apostando en procesos que aún no existen y que por lo tanto no tienen nombre, instrucción, modelo o garantía, construyendo prácticas emancipadoras, sobre todo de sí mismas, comprendiendo la producción de conocimiento como una producción de sí mismo, traicionando nuestra blanquitud, pensamiento y prácticas colonialistas, enseñando no solo lo que sabemos, sino lo que queremos aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Vamos a darle la palabra a Daniela Caro. Muchas gracias, Felipe. Buenas tardes a todos los que se conectaron hoy día. Voy a dar respuesta ordenadamente a las preguntas que estaban formuladas para terminar en una aproximación a un proyecto FONDEF en que me tocó participar como co-investigadora. ¿Cómo se promueve el pensamiento transdisciplinar
No lo sé con precisión. Intuyo que se promueve situando a la academia como un medio generoso que acuna, de escucha genuina, de escucha informada, actualizada y responsable, con interés en el otro, en el bienestar de las comunidades, con una mirada que se adelanta, no solo resuelve los problemas declarados, evidentes y urgentes, previene y funda, congrega para abrir caminos. Perdón, me salí. ¿Apreté algo? Nada que ver. Lo siento. ¿Estoy bien acá? Sí. Ahí sí. Ahí pasé al próximo, ¿cierto? Sí. Bueno, cómo se promueve el pensamiento transdisciplinar. Se inventó el término en aquel momento para traducir la necesidad de una transgresión jubilosa de las fronteras entre disciplinas, sobre todo en el campo de la docencia, para superar la pluri y la interdisciplinariedad. Esto ya es en 1966, hace casi 50 años, más de 50 años. Los actores Piaget, Morán, Eric Hanch. 1996, la transdisciplina entonces, como el prefijo trans lo indica. Tengo otro problema que tengo que resolver ahora. No puedo. Bueno, voy a tratar de seguir así. Como el prefijo trans lo indica, lo que está a través y a la vez entre disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina. Su finalidad, la comprensión del mundo presente. Y uno de sus imperativos es la unidad del conocimiento. ¿Cómo ejercitar el pensamiento transdisciplinario desde la academia? 1996, el pensamiento complejo y transdisciplinario, las estructuras, los programas y las proyecciones de la universidad permitirá la evolución de su misión hoy en día un poco olvidada, el estudio de lo universal y de todo lo que aquello implica. La universidad podrá volverse un lugar de aprendizaje de la actitud transcultural, transreligiosa, transpolítica y transnacional, del aprendizaje del diálogo entre el arte y la ciencia, eje de reunificación entre la cultura científica y la cultura artística. La universidad renovada será el hogar de un nuevo humanismo, lo plantean en el manifiesto de transdisciplinariedad. ¿Cómo ejercitar el pensamiento transdisciplinario desde la academia? Ya fue declarado, creo que ahora estamos haciéndonos cargo. La conciencia que existe sobre un sistema de educación desfasado con respecto a las mutaciones del mundo moderno se refleja muy bien en coloquios, informes y estudios diversos. El informe, el rapport de Lors, hace énfasis en los cuatro pilares del nuevo tipo de educación, elaborado por la Comisión Internacional de Educación para el Siglo XXI, vinculado a la UNESCO y presidida por Jacques Delors. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. El pensamiento transdisciplinario es la puesta en escena del saber hacer, saber ser. Basta con que sepamos ser. La semilla ya está sembrada. En la educación superior, gran parte de los currículos nacionales renovados han seguido lineamientos del informe de Lors. 2020, estamos en el 2020, proyectos de escuela consonantes en la facultad, área de formación vinculante, generosa, en nuestro currículum, programas destinados al estudio de la complejidad, ciclo bachillerato, la escuela de diseño, busca levantar la mirada desde la plataforma disciplinar para situarse en instancias reales, instancias complejas. Sin embargo, las disciplinas deben fortalecerse aún más para propiciar relaciones dialógicas desinteresadas y respetuosas que fecunden caminos más armónicos. ¿Cómo imaginar la respuesta a una pregunta que no se sabe? Es una de las preguntas que nos convoca hoy. Yo pienso que quizá basta con imaginar una buena pregunta. Yo no me preocuparía por la respuesta aún. Las respuestas son posteriores.
¿Qué es un decidor individual o colectivo, sino aquel que es capaz de tener en cuenta todos los datos que aprobleman del problema que examina? Tener en cuenta todos los datos del problema que examina más allá de la disciplina. Podemos ver más allá de la disciplina. Por lo tanto, podemos congregar más allá de la disciplina. 2018, fondos nacionales favorecen el estudio y la transferencia en el área. 2018, este es el FONDEF que mencioné al principio, diseñar un modelo de transferencia sociotecnológica para la diversificación productiva sustentable de la madera Momirtu, basado en el diálogo entre el diseño contemporáneo y la capacidad local existente en el desarrollo de productos que contribuye a la conservación de la biodiversidad del bosque nativo. Evidenciar un escenario social diverso compuesto por una amplia base de actores y niveles de organización con capacidad y dinámicas sinérgicas diferenciadas. Dentro de la diversidad sociocultural destacan los subcriterios en torno al acervo local ligado a la sustentabilidad, el acervo local para la materialización de ideas respecto al uso de la especie Momirtus. Este es un hito del proyecto, es uno de los 5 o 6 hitos. Tiene lenguaje de hito FONDEF. La integración de actores... ¿Sabes qué me van a disculpar? Disculpa, Felipe, tengo que dejar de compartir porque no veo un texto que está justo en una imagen que te veo a ti. Entonces, tampoco puedo salir de acá. No. No sé cómo hacerlo. Ahí sí, ahora. Es que además creo que tengo un problema con el mouse. No sabía que... Un escapar. Sí, pero... Ah, gracias, se fue un comodín. Ya, ahora sí que me voy a ordenar aquí. Estoy bien. ¿Se ve bien allá? ¿Sí? Entonces lo voy a dejar así. No, es que ahí no lo puedo... No lo puedo pasar, ahí es el problema. Bueno, ahí voy. La integración de actores, entonces... de actores que sobrepasan la institucionalidad académica es uno de los temas que molesta o hace ruido en torno a la transdisciplina. ¿Cuáles son los actores que se invitan? ¿Cuáles son los actores que no están en este círculo académico, que son los potenciales colaboradores, actores, protagonistas, motores de algún proyecto que quiera agarrar esta complejidad? Acá ustedes están viendo en la cinta de colores todos los actores que estuvieron involucrados en el proyecto. ¿Quiénes son los otros, los no académicos? Son la gente de Loma de la Piedra, de Casa de Lata, de Licura, de Quilloimo. Bernarda, Sofía, Gonzalo, Aquiles, Amaya, Sandra, Gerardo, Fabián. Todos ellos son personas que tienen algo en común, que tienen predios, que tienen bosques, que tienen... facilidad en las manos, que tienen ganas, que son visionarios, que saben cómo crecen los árboles, que saben qué pasa con la savia, saben por qué los árboles son tan delgados y saben finalmente que la madera bien vale la pena que no caiga al fuego, que no sea leña. ¿Cómo se involucra en el proceso de investigación? Jornadas de exploración dialógica, recolección, la configuración dialógica. Estos son énfasis de las visiones de transdisciplina. La Momirtus del bosque, el Momirtus luma, es muy cotizado como leña por su alto poder calorífico que llega a 1,6 gigacal por metro cúbico. Cuando está con 25% de humedad, su madera es muy poco conocida y usada como tal, a pesar de ser hermosa, quizá debido a su extrema dureza y a que generalmente no alcanza grandes tamaños. Donoso y Escobar, 2006. ¿Cómo se involucra en el proceso de investigación los actores externos? Aquí tenemos una jornada de dibujo. Ellos dibujan, no se reconocían dibujantes, sin embargo todos fueron capaces de configurar, de dar forma, de figurar sillas. Es el objeto complejo que trabajamos, eso lo va a explicar Marcos después. Y abajo hay una secuencia del proceso. Ellos dibujaron, después hicieron una maqueta a escala, en alambrón, después una maqueta un poco más acabada, con ayuda y actualización formal o figuración formal de diseñadores, fue un trabajo mancomunado,
No voy a seguir porque eso lo va a explicar más Marco. Voy a llegar hasta ahí, no más en eso. El equipo completo, ahora estamos acá en Quilloimo, Casalata, Licura, Loma de la Piedra, ingeniero forestal, Gustavo, Marcos García, diseñador industrial, Francisco, antropólogo, René, ingeniero, Daniela, diseñadora, Leslie y Freddy Barrientos, César Alvarado también, diseñadores. Entonces, un enfoque que transgrede, otro de cómo podemos promover, había una pregunta, la deconstrucción de los paradigmas para ir más allá de las disciplinas. Yo lo sumo a un enfoque específico que tiene que ver con transgredir, con romper cánones disciplinares y su estrecho campo de acción. Transgredir los campos disciplinares desde el arrojo, desde la exploración, desde las buenas preguntas, desde considerar al otro, de saber ser. Es la exploración, la capacidad infinita de asombro de la conciencia humana, la que permite el paso obligado para un nuevo encantamiento del mundo. Gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Vamos a darle la palabra a Marcos García. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir la presentación de inmediato. Espero que se vea bien. Me voy a tomar el tiempo para no pasarme. Voy a tratar de ingresar con las respuestas inmediatamente. Disculpen, esto no está corriendo. El queso voy a hacer yo ahora. Tengo problemas con... He hecho la prueba entera. Aquí está. ¿Cómo se promueve el pensamiento transdisciplinar? Voy a partir con las preguntas para seguir después. Simple entenderlo. ¿Cómo promover la reconstrucción de los supuestos o paradigmas para ir más allá de las disciplinas, evitando los supuestos? ¿Cómo imaginar la respuesta a una pregunta que no se sabe, identificando un problema complejo? ¿Cómo ejercitar el pensamiento transdisciplinar desde la academia, abriendo la academia? Son simplemente partidas que he considerado como una mirada para poder abordar un tema, madera. ¿Y cómo madera si hay estructuras de metal? ¿Cómo del metal a la madera? Para preguntarse por la madera, para yo preguntarme por la madera, me pregunto por el metal. Condominio, dominio de la técnica, dominio de la madera, del material que es capaz de traducirse en una forma. Me anclo a la exposición de la semana pasada, del material y la técnica. La técnica no existe sin la pregunta por el material, y el oficio no es otra cosa que una construcción de lenguaje del material y para el material. ¿Cómo? Con preguntas. Si la madera es fibra, yo puedo reconstruir y reconducir la fibra. ¿Cómo lo hago? Con la técnica, con la tradición. La tradición es una forma de pensamiento sumado en el tiempo, una experimentación que nos permite llegar a una constitución y una conformación del cuerpo sólido en el espacio, con un objetivo. Objetivo funcional. Un objetivo que hoy día, en el camino de la, o en el tránsito de la academia, necesita la certificación, la validación, objetos pensados desde la fibra para poder ser utilizados, pero para poder ser utilizados, certificados, validados por otro, no por uno, por otro. Creación, la diversidad de potencialidades del mundo del desarrollo de los objetos aparece a partir de esta identificación nueva, de este nuevo modo de hacer, de esta investigación, de este saber profundamente del objeto. Y la técnica es el dominio que permite generar esta nueva forma, sistematizarla, sintetizarla, hasta llevarla a producto. Una pregunta permanente dentro del oficio. Síntesis, la mínima expresión para poder llevar un conjunto de problemas a un producto. En el caso de los objetos, una pieza de madera, dos patas, una estructura. Trabajo en madera. Pero si trabajo en madera, ¿qué soy como académico? ¿Un investigador en la madera? Me pregunto por el origen.
la madera y el árbol. El árbol como origen del pensamiento de la madera. La madera como un problema que viene dado por la naturaleza, un tema a resolver. ¿Pero es suficiente? Hoy día la tecnología reconstruye la madera. Este es un escáner que desarrollamos en nuestro proyecto de investigación. Todo esto está en el marco del segundo proyecto de investigación. Y logramos renderizar a este punto de poder tener en el computador una pieza de madera casi tangible. Pero a la par está el oficio que sabe desarrollar, que sabe construir, que sabe determinar los límites y sabe reconstruir la realidad para el uso cotidiano. Una mano que aprende y aprende de esta condición material que le es dada por la experiencia, el oficio. La tradición que lleva a un modo de hacer que es cultura, y cultura que también recoge al pueblo originario, que tiene un conocimiento también histórico que se inserta en la realidad. Madera Amomirtus, Amomirtus Luma, el palín, palín huilliche. Y nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta que nos podemos hacer para poder llegar a un problema? Nos juntamos interdisciplinariamente un equipo para responder desde esa perspectiva de la interdisciplinariedad. Y nos preguntamos colocándonos en el territorio, San Juan de la Costa, 4 comunidades en San Juan de la Costa. Y la pregunta se describe y nos discutimos en una pizarra que nos permite llevarnos y proponernos un problema que finalmente toca ámbitos económico, social, forestal y de producto. 4 ámbitos que no son una disciplina, son un problema. Y nos proponemos una estrategia que es la transferencia sociotécnica, relación dialógica, 2 lógicas que dialogan. ¿Cuáles son las 2 lógicas? La de la universidad o del ámbito académico y la del territorio, el ámbito y la relación sociocultural. 2 mundos que se juntan, se intersectan en manera dispareja, podría decir, en porcentaje, del 90 al 10% en una primera etapa, para ir soltando la mano de la academia y generando una autonomía, una estrategia para desarrollar un proyecto. ¿Quiénes inciden? Todos. Municipios, el ámbito administrativo local y el Estado desde el ámbito político nacional. Utilizamos modelos, el Canvas, válido. Me pregunto hoy día, ¿válido el Canvas para un problema como este? ¿Y cuál es el problema? Un problema que nos lleva a determinar variables. ¿Qué variables son las que están incidiendo hoy día en una pregunta? Que es la primera pregunta, que no la he dicho todavía y no la he nombrado. Desarrollamos y definimos 5 criterios de manera interdisciplinaria con esos 5 académicos de distintas áreas. Disponibilidad del recurso Amomirtus, Amomirtus Luma y Amomirtus Meli. Capacidad económica local del recurso disponible. Acervo local para la sustentabilidad. Condiciones locales para la gobernanza ambiental, acervo local para la materialización de ideas proyectuales. Criterios. Los criterios son determinados y relacionados entre ellos para poder llegar. ¿Se ve todavía la presentación? No, hay otra, está la que sigue. Perdón. ¿Puedo volver? Para terminar. Sí, Marco, vuelve a compartir pantalla. Ahí va de nuevo. Listo. Termino rápido. Criterios que definimos para esta posible relación entre estos criterios que se fueron predefinidos y analizados y revisados con la gente. Un contexto donde hacemos el proyecto. Recurrimos al bosque, conversamos con la gente, desarrollamos la búsqueda, definimos el árbol, lo conocemos en profundidad, lo catastramos, obtenemos los datos, datos que son reestructurados y potenciados para definir cuál es la realidad proyectual de esto. Y recurrimos a los estándares, estándares de normalización. Hacemos las pruebas dadas por la normativa, definimos qué árbol es este. Este árbol que no se usa como madera para hacer muebles, es un árbol de uso cultural. Y desarrollamos un sistema para poder reconstruir nuestra realidad del árbol en nuestro espacio de investigación. Construimos los árboles dentro del laboratorio y los fotografiamos y los analizamos y los evaluamos.
lo llevamos a una síntesis, que es un mapa de antecedentes que nos permite evidenciar todas sus características, largo, forma, de 72 árboles distintos, determinar dónde están ubicados, cómo crecen, cuáles son sus dimensiones, sus proyecciones y sus posibles formas de obtener. Y volvemos a ponernos el foco. ¿Cuál es el foco? Ahí al medio. Diversión. ¿Cómo diversificar la producción? ¿Cómo hacer una diversificación productiva del bosque nativo? A través de la momia. Y vamos hacia generar conocimiento que es heredado, padre e hijo, aprendiendo una técnica que es llevada a través del diálogo a las distintas comunidades. Enseñamos la técnica que nosotros enseñamos y que nos traemos desde ellos. Ellos ocupan la luma como esta estructura. Y llevamos lo apropiable, todo aquello que pueden ellos desarrollar. Y ellos se quedan con la transferencia. Y le ponemos precisión a nuestro trabajo, precisión que tiene que ver con el oficio. El oficio que lleva la técnica, nuevamente la técnica para ser apropiada por la gente, una técnica adecuada. El desarrollo del producto en el diálogo, una aplicación que nos llevaría a tener un producto que se certifica. La certificación y el ensayo técnico validado, la validación de la exigencia técnica. El producto que queda en la comunidad, como una comunidad que se apropia del saber hacer. Hoy día ellos lo saben hacer. Y este saber hacer, que es un diálogo, es una experiencia, es vivida y es resuelta. Ellos resuelven y actúan con la naturalidad que tenemos nosotros. Y nosotros aprendemos de ellos. Aquí una de las participantes dice, salió muy bien. Debe ser porque participó una mujer en ello. Efectivamente. Ella logra la curva perfecta a la primera. ¿Y qué? ¿Cómo cerramos? Con una reorientación. El equipo ahora habla con los revisores de FONDES y del equipo y nos plantean cuáles son las visiones que tienen ellos de este problema. Y nos dicen, este es un problema que integra la problemática para lograr la diversificación productiva del bosque nativo a través de una especie que es cortada para que despejar el bosque nativo y que crezcan otras especies. No se ocupa, no se consume, se pierde en el sustrato del suelo. Cierro diciendo que uno de los temas más delicados y más complejos que están pendientes en este proyecto tiene que ver con la definición de la economía en este ámbito. Porque la economía no va a ser otra que la economía que responde a las comunidades. Una comunidad que construye 2 sillas al año. Y el valor de esa silla le puede dar para vivir 3 meses, pero también la puede cambiar por una oveja. ¿Cuál es el valor real de las cosas? ¿Esto es economía circular? ¿Esto es empresas B? Yo creo que no. Este es otro tipo de economía. ¿Es una pregunta? ¿Es un problema? Creo que hacerse estas preguntas son las que corresponden hacerse en términos de transdisciplina. Muchísimas gracias, Marcos. Le doy la palabra a Roberto Martínez. Gracias, Felipe. Buenas tardes a todos. Como ustedes saben, yo estoy obviamente a favor de la transdisciplina o interdisciplina. Creo que es el futuro de la educación y del trabajo de la humanidad. En la facultad, se hizo primero por una intuición de juntar todas las artes en una facultad. Después, obviamente, viene la organización de esa intuición. Y eso, la transdisciplina la voy a explicar a través de 5 aspectos que la hacen viable. Obviamente que es muy difícil resumir sin caer en un reduccionismo. El primer aspecto es complejidad. Estamos obviamente sumidos en un mundo complejo de complejidad. De complejidad técnica, de complejidad informática, complejidad social. Que obviamente la complejidad, tanto en la creación como en el entendimiento, no puede ser resuelta por una sola
mente, sino que tiene que ser entendida o creada, si se trata de crear objetos, tiene que ser por muchas cabezas. Ahí hay unos ejemplos. El primer ejemplo es de unos satélites que vi por primera vez en febrero y lo vi el otro día. Están lanzando cada 60 satélites. Dicen que es para mejorar el internet. Van a llegar a 60.000. El otro es el CERN, que seguramente es el objeto más complejo hecho por el ser humano hasta ahora, que es el acelerador de partículas. Después tenemos los temas de conflictos sociales en todo el mundo. Después hay un restaurante, debe ser uno de los restaurantes más caros del mundo, pero probablemente para hacer esa atmósfera que está ahí trabajaron interdisciplinariamente por lo menos 10 equipos profesionales de distinta índole: diseñadores, artistas, iluminador, sonido, ingenieros civiles, ingenieros informáticos, etc. Y lo otro que están viendo ahí es lo que se llama hoy día operación a distancia. Uno lo pueden estar operando, el médico puede estar en Japón y uno está aquí en la clínica alemana o en el hospital. Y para lograr eso se necesitan informáticos, diseñadores de imagen y una serie de muchos profesionales. O sea, estamos enfrentados a la complejidad y no podemos apartarnos de ella, incluso en el arte. La segunda se llama inestabilidad. El futuro del mundo es obviamente impredecible. Todos estamos enfrentados a la impredecibilidad del mundo. Nadie se iba a pensar que iba a existir el 18 de octubre hace un año atrás, o qué sé yo, un año y medio atrás. Estamos viviendo tiempos absolutamente impredecibles y para eso se necesita una educación que pueda afrontarnos a los cambios. Por otro lado, estamos viviendo cada vez más, y seguramente vamos a los 60, 65 años de jubilación ya no van a ser a futuro esa edad, porque probablemente en unos 20 años más uno pueda vivir hasta 100 años fácilmente. Entonces, ¿cómo enfrentamos un futuro inestable con personas que viven más? Y eso tiene que cambiar un paradigma en la educación. Y ese paradigma creo que tiene que estar relacionado con la trans o interdisciplina. Para eso ayuda a mentes más creativas. Nos ayuda, por otra parte, a reinventarnos. Tenemos que ser capaces de reinventarnos a nosotros mismos, porque probablemente vamos a tener que trabajar en 3, 4, 5 cosas distintas en nuestra vida. Y eso tiene que ver con una educación que nos enfrente a problemas nuevos y nos enfrente al fracaso, cosa que no está haciendo la educación de hoy día. La tercera tiene que ver con comunidad. La comunidad se elabora a través del trabajo colaborativo. Se anula el ego y se propicia el trabajo aparece el otro como un igual a uno. Obviamente que el mundo neoliberal no quiere el trabajo colaborativo, necesita más bien un trabajo en serie, individualista, de continuidad. Por eso son tan efectivas hoy día las series en Netflix,
ya hay muchas menos películas que series, porque las series no terminan nunca, y así eso necesita el mundo económico neoliberal. Entonces, lo que sí, la transdisciplina crea comunidad, y al crear comunidad puede crear relatos, y los relatos sí tienen una narración y pueden cerrar ideas. Ahí hay una fotito, la última, espera. La fotito esa que está ahí abajo, a la izquierda, no. Bueno, ya, paso. La próxima, la fotito que está abajo a la izquierda, esa, es un plan maestro que hizo una comunidad entera. Toda la gente que vivía ahí hizo ese plan maestro en una mesa de diálogo y trabajo. Tanto arquitectos, tanto gente que vivía, toda la comunidad ideó ese plan. La cuarta diapositiva. La próxima. Esa tiene que ver con estructuras complejas. No lo voy a contar, pero la primera diapositiva de arriba a la izquierda tiene que ver con un sueño que tuve una vez. Y se trata de haber ido a una escuela de arquitectura, donde estudiaban arquitectura, pero no a través de, como lo estudiamos nosotros, problemas arquitectónicos tal como tal, sino que creaban estructuras complejas interdisciplinarias. Y ahí nuevamente vemos, la foto de arriba es una ciudad, la foto de abajo azul es una foto de nuestro, no la Vía Láctea, sino que nuestro sistema de galaxias, el universo conocido. La foto de la izquierda es un sistema de intercomunicaciones. Entonces, inevitablemente, y el fondo son nuestras células, biología. De hecho, el ADN fue descubierto por un físico y un biólogo. Entonces, creo que el trabajo futuro necesita de entender estructuras complejas. Y las estructuras complejas solamente son entendibles a través del trabajo trans o interdisciplinario. Es inevitable que estemos, es la dimensión del mundo actual. Y este quinto, estos son los espacios, en realidad no son, pero son iguales, que son los espacios del Centro Interdisciplinario de la Universidad Humboldt en Berlín, donde Wolfgang Schäffner es su director. Ahí hay descanso, aislamiento, que es un container que pusieron ahí para hacer salas de reuniones, y el trabajo en grupo, donde se topan, hay dos tipos de trabajo en grupo. Uno que es en torno a un proyecto específico, pero interdisciplinario, donde trabajan, suponte, puede ser este proyecto que se ganaron ellos de la operación a distancia. Y esa, trabajaron diseñadores gráficos, biólogos, arquitectos, artistas visuales, para ver la calidad de la imagen, trabajaron ingenieros en informática, todos juntos en un propósito. Como también hay otras mesas que se juntan que no tienen propósito alguno, solamente tienen el propósito de encontrar algún proyecto viable o alguna cosa viable que no exista, tal vez no exista. Y eso sí es un viaje a lo desconocido, y obviamente en la academia, como la tenemos enfocada hoy día, el viaje a lo desconocido le aterra a muchos. Después, a lo mejor, les voy a hablar de ese sueño, y con esto termino. Parece que estuve bien en el tiempo, así que muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Y le damos la palabra a Javiera Medina. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Sí. Ya. Era mi mayor preocupación. Bueno, gracias. Voy a tratar de decir alguna cosa que no se haya dicho todavía.
Mi presentación tiene un título, se llama Jugar Juntos, apuntes para una idea de lo trans. Primero voy a mostrar esta secuencia, que les voy a compartir. Me dicen si se está compartiendo bien. Por favor. Concentración. Saluto maestra, lo mismo la saluto la maestra che ha fatto un'opera grande per la città nostra. La salute, eh? Grazie amici, la salute. A ver, parece que no se vio, ¿sí? Se quedó pegado en un cuadro, o sea, no. Ah, va, qué raro. ¿Y no la pueden compartir ustedes, María José, que la tienen? Por favor. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué se va? Y ahora sí. ¿Me acuerdo de activar el audio? Alla saluto maestra, lo mismo saluto la maestra che ha fatto un'opera grande per la città nostra. La salute, eh? Grazie amici, la salute. E tanti auguri maestra per i prossimi lavori. Questuire è bello e buono e friscallare mi santa andura. Ma io mi domando... Questuire è bello e liscio e beata chi lo pisce. Perché realizzare un'opera quando è così bello sognarla soltanto? Me decían que hay mucho ruido desde el sonido. No sé si, no sé qué pasará. ¿Se escucha ahí o no? ¿Con eco? No. A ver. Un poquito, pucha, no sé cómo resolverlo, la verdad. A ver ahí. Hola. Hola. Tiene un poco de eco. ¿Estará acoplando el tema de los audífonos? No sé cómo... Javiera. Javiera, yo creo que te tienes que silenciar la Javiera Medina que se ve. Sí, es que esa está silenciada, de hecho. No, están las dos con micrófono abierto. A ver ahí, ¿ahí se escucha? Sí. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Bien? ¡Vamos, que se puede! Bueno, ojalá les haya quedado algo de la secuencia, porque era lo más importante de lo que voy a decir, yo creo. Se llama Jugar Juntos, apuntes para una idea de lo trans, lo que voy a decir, y parte de esta secuencia del Decamerón de Pasolini, porque me parece que esta secuencia traduce algo de ese espíritu que yo considero habita lo trans. ¿Cómo promover el pensamiento transdisciplinar? Promoviendo prácticas transdisciplinares. ¿Cómo? Haciendo memoria. Transdisciplina es una denominación posible para una forma de trabajo que no es nueva. Estaba ahí mucho antes. La imagen habla tanto,
esta imagen de Pasolini, habla tanto también porque algo le falta. Esta imagen no habla, dice, diría Fernando Pessoa. Les voy a citar un extracto del libro del Cuaderno del Desasosiego, que amo mucho, donde dice: supongamos que veo ante nosotros una muchacha de modales masculinos. Un ente humano vulgar dirá de ella: esa muchacha parece un muchacho. Otro ente humano y vulgar, ya más cerca de la conciencia de que hablar, es decir, dirá de ella: esa muchacha es un muchacho. Otro, igualmente consciente de los deberes de la expresión, pero más animado por el afecto de la concisión, que es la lujuria del pensamiento, dirá de ella: ese muchacho. Yo diré: esa muchacho, violando la más elemental de las reglas gramaticales que manda que haya concordancia de género como de número entre la voz sustantiva y la adjetiva. Y habré dicho bien, habré hablado en términos absolutos, fotográficamente, fuera de la vulgaridad de la norma y de la cotidianidad. No habré hablado, habré dicho. Pessoa se refiere, aquí en uno de sus nombres posibles, porque tenía más de uno, a la indisciplina que caracteriza la literatura esencialmente. Pero volvamos a Pasolini. La secuencia que acabamos de ver habla de muchas cosas, creo yo. Habla del oficio, de la figura del artista en un mundo preindustrial, habla del porqué de una obra, de por qué sacar afuera aquello que está dentro, en el sueño, de los mundos que componen el mundo del arte, ¿sí? Pero yo me pregunto, ¿por qué realizar una obra cuando es más bello soñarla solamente? El artista se encuentra en un contexto religioso, convive con religiosos, ellos le piden la obra y le dan la posibilidad de fabricarla, pero él no pertenece a su mundo, no es un religioso, ¿o sí? El artista trabaja con hombres del pueblo, comparte con ellos, ríe con ellos, se embriaga con ellos, pero no es parte de ellos, ¿o sí? Yo diría que aquí Pasolini dice algo distinto, y lo hace sin decir todo. Dice más por lo que esconde que por lo que muestra, y además actúa. Pasolini, poeta, ha encontrado un nuevo modo de decir, el cine, pero sigue siendo poeta. Otra cita ahora de Pasolini, refiriéndose a su paso de una disciplina a otra. ¿Por qué pasé de la literatura al cine? Hay entre las preguntas previsibles de una entrevista una pregunta inevitable, y esta lo es. Respondía siempre que era para cambiar de técnica, que tenía necesidad de una nueva técnica para decir algo nuevo, o al contrario, que decía lo mismo siempre y que por eso debía cambiar de técnica, según las variantes de la obsesión. Pero no era del todo sincero dando esta respuesta. Lo verdadero estaba en lo que había hecho hasta entonces. Después me di cuenta de que no se trataba de una técnica literaria, casi formando parte de la lengua con la que uno escribe, sino que era ella misma una lengua. Y entonces proclamé las razones oscuras que presidieron mi elección. ¿Cuántas veces rabiosa y desconsideradamente declaré querer renunciar a mi ciudadanía italiana? Y bien, abandonando la lengua italiana y con ella progresivamente la literatura, renunciaba a mi nacionalidad. Decir no a mis orígenes pequeño burgueses le daba la espalda a todo lo italiano. Protestaba ingenuamente, poniendo en escena una abjuración que al mismo tiempo que me humillaba y me castraba, me exaltaba. Pero no era del todo sincero todavía. Porque el cine no es solamente una experiencia lingüística, sino también, en tanto que búsqueda lingüística, una experiencia filosófica. Puede parecer curioso que haya elegido una secuencia de una película para hablar de transdisciplina. Sin embargo, creo que en esta secuencia aparecen muchas interrogantes que se conectan con lo que yo considero es la riqueza mayor de la trans. En primer lugar, la necesidad de trabajar con otros, la necesidad de salir al mundo para ver mejor. La película está basada en un libro, el de Camerón, de Boccaccio, y la secuencia en una pintura. Esta imagen, a mi parecer, habla de la arquitectura, del diseño, del arte visual, de lo sonoro, porque es una secuencia
para mí, silenciosa. No sé muy bien por qué. Podríamos discutirlo acá con los músicos y artistas sonoros. Y bueno, es cine maravillosamente filmado, montado y escrito. Vuelvo a la idea de hacer memoria como una de las formas de promover la transdisciplina. Antes, las comunidades ya llevaban a cabo este tipo de prácticas. La Minga es un ejemplo de ello. Otro ejemplo más local y más cercano a nosotros pueden ser las experiencias de la Unidad Popular. Los invito a revisar el proyecto de investigación que ha lanzado la Universidad Diego Portales la semana pasada. 50 años, la cultura en la Unidad Popular. En una serie de entrevistas a los actores de esos años, se hace alusión de manera recurrente a una forma de trabajo participativa, inter y transdisciplinaria. Les remito específicamente a la entrevista a Manuel Antonio Garretón sobre el CEREN, Centro de Estudios de la Realidad Nacional, y a la revista que fue producto de ese centro, Cuadernos de la Realidad Nacional. Un concepto fundamental para pensar la transdisciplina es la jerarquía, o mejor dicho, su pérdida, o mejor dicho, la horizontalidad, para trabajar con otro desde una relación no vertical. Una pista buena para promover la transdisciplina es observar a los niños. Los niños juegan. En inglés y en francés se usa el verbo jugar para nuestro tocar un instrumento. Preguntas. 1. ¿Se piensa con disciplina? 2. ¿Se piensa con una disciplina? 3. ¿Se crea con disciplina? 4. ¿Se imagina con disciplina? Yo diría que el primer paso para trabajar transdisciplinariamente es imaginar juntos. Acabo de salir de un taller de coworking donde los estudiantes están poniendo en práctica esto. Por ejemplo, inventar nuevos formatos. Yo creo que es importante cuestionar los formatos con los que trabajamos. Yo diría que el arte y la creación surgen de la indisciplina, como evocaba con Pessoa al principio. Cuando botamos la jerarquía, podemos comenzar a jugar. Les recomiendo el texto de Gianni Rodari, La gramática de la fantasía, específicamente el capítulo sobre el error creativo. Imaginar juntos algo nuevo, he ahí la potencia de la transdisciplina. Gracias. Muchas gracias, Javiera. Y le damos la palabra al último expositor, que es Pablo Méndez. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Muy buenas tardes a todos, a todos. Es muy grato estar en este espacio de poder hablar de transdisciplina y cómo promover el pensamiento transdisciplinar. Y lo siguiente que quisiera exponer es un informe ejecutivo de coworking comunitario el año 2009. Uno de los lugares de mayor concentración demográfica que he conocido es la población Cousiño, al lado de la viña Cousiño Macul, por Avenida Los Presidentes, en Santiago. Allí existe un muro divisorio de aproximadamente 2 kilómetros, donde se expresa la dualidad del modelo asimétrico a escalas de geografías humanas. Allí conocí una de las experiencias más transdisciplinarias que me ha tocado participar, el Muro por la Paz, iniciativa que se generó de manera entusiasta y con celeridad en las comunidades de jóvenes en el año 2009. Allí se implementaron todos los procesos necesarios para la elaboración de un coworking de forma eficiente y eficaz, a partir de sujetos sin fines de lucro ni anhelos de acumulación de capital. Allí reside la potencia de la transdisciplina y del transoficio de los sectores denominados populares, que son capaces de generar iniciativas de gran escala y que las disciplinas formalizadas académicamente accedemos en la mayoría de los casos como una bisagra durante el día en horario laboral. La significancia es que muchos de aquellos jóvenes siguen aún utilizando los muros de la ciudad como un libro abierto de reclamos sociales. El muro, bajo estas perspectivas, representa además una forma de registro de una etnografía del barrio en sus límites de lo permitido, un lugar de tensión con las maneras de habitar los espacios públicos y sus límites fronterizos. En efecto, al otro lado del muro están los campos de licio, los verdes lugares negados y cedidos a producción de suelos vitivinícolas. En la emergencia de los confinamientos forzados, tomó esta experiencia nunca antes narrada para defender la idea de que un muro es un texto, un recurso análogo que nos ayuda a generar interpelaciones en un espacio digital y, entre comillas, democrático.
Así el flâneur virtual expondrá aquella escritura que nos permita recorrer los transectos como capítulos y observar con ojos del creador las obras in situ. El muro es un conglomerado anónimo que estructura un discurso elaborado desde el barrio con sus humores y sus costumbres. En la apreciación del espacio y sus significantes sociales, la intervención mural es un acto no solo de expresión política social, sino también, y en este caso particular, una manera de generar preguntas acerca de cómo podemos promover el pensamiento transdisciplinar. Al respecto, es necesario sostener que no solo un autor o un manual son suficientes para ello, y sus respuestas pueden verse reflejadas en la transferencia del discurso humano, unificado y heterogéneo, lleno de imponderables del cotidiano. Los anónimos, en su suma, hacen de ello un discurso transdisciplinario en tanto sujetos de distintas experiencias culturales e históricas. El evento es una consecuencia del ejercicio de aquellas representaciones de identidades y alteridades. A saber, número uno, planificación del proyecto ex ante. Limpiar la muralla, convocar a los grafiteros, organizar sus distribuciones en el paño, buscar financiamientos, no ocupar carta Gantt, no disponer de dineros y no solicitarlo a la municipalidad por sus pretensiones de instrumentalizar y subirse al carro de la victoria. Conseguir recursos en la comunidad, rifa y bingo van a andar bien. Conseguir spray y válvulas en Marson, solicitar a los programas sociales pintura, convocar a los jardines infantiles y colegios del sector, informar a la junta de vecinos de la zona, pedir permiso a carabinero y cerrar la calle, contactar a los músicos, responder a sus transportes de instrumentos, planificar almuerzos, colaciones, reparto de agua, faltan brochas, recibir artistas extranjeros y de provincias, tocar puertas grandes y pequeñas, hacer difusión, imprimir flyers, solicitar al centro comunitario ayuda solidaria y rechazar la ayuda de los narcos, tirar la rifa, buscar los premios, conseguirse la camioneta de los parlantes, el escenario para la tocata, conseguirse los juegos inflables, comprar un botiquín. Número dos, proyecto durante. Hacer difusión radial, recibir a los invitados de otros lados, hacer reunión para dar indicaciones al trabajo, destinar los paños, contactar instituciones colaboradoras. Los niños del jardín quieren pintar sus manitos. El taller de stencil necesita imprimir matrices. Los del taller de guitarra van a participar por la tarde. Se organizó un campeonato de baby en la cancha de pasto sintético. Hay que pedir permiso al niño peruano, que no, la madre no lo deja salir a la calle. Evitar juntarlo con el Cristóbal, más conocido como el Cizarro, quien actualmente está intervenido por una dupla psicosocial que anda alrededor de él como satélite durante el día. Pedir acceso al colegio, instalar la amplificación, buscar sombras naturales, conseguir toldo. Falta más agua, rodillos y brochas. Aparecen otros que no estaban inscritos, se llega a un acuerdo, se roban dos extintores. Llega un concejal con un pendón. Las señoras del taller de fútbol hacen sus vaipillas para distribuir en el día. Hay un único sector que no podemos intervenir en el muro, sector de Animita, donde asesinaron al tico de la Garra Blanca y los murales del Colo-Colo. Falta muro y sobran manos. Número 3, proyecto ex post. Población Cousiño y Aquelarre de Peñalolén. Blocks y pasajes y escaleras a ningún lado. Numeraciones inexistentes. Invitaciones sin receptor. Padres en constante movilidad de residencia. Se cambian por las noches sin rumbo conocido. Los perros vagos muestran los dientes. Ladran. Y los microbasurales albergan vida humana, grifos abiertos, pasta base y deslindes de canchas como caletas, cobijando a sujetos ansiosos, macheteando, pateando piedras, resistencia y solidaridad. Fin del proyecto, terremoto del 27F. Fin del informe ejecutivo. ¿Cómo promover la deconstrucción de los supuestos paradigmas para ir más allá de las disciplinas? Particularmente deconstruyendo las disciplinas, cuestionando sus marcos de referencia, enseñando en lugares donde no hay tributos pecuniarios, asumiendo que los otros diversos saben mucho más que uno, reconociendo la colaboración comunitaria como un eje transversal de transformaciones culturales, pensando en la reciprocidad como condición para la generación de horizontes de sentido en la gestión. No verticalizar los componentes humanos de manera impositiva. Disciplinar sin instrumentalizar sujetos ni procesos. Tampoco acelerar condiciones. El muro es un intersticio transdisciplinar porque vincula sujetos, objetos y discursos. Genera códigos para la diferencia. Este muro es un palincesto de un diario de campo comunitario con infinitas federatas. Este muro parte y termina en cualquier esquina, saliendo de tu casa, saliendo de tu disciplina. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos. Me gustaría quizás hacer una breve, no sé si resumen, pero comentar un poquito las presentaciones que estuvieron muy interesantes. Gabriela nos habló de la apropiación cultural, de la colonización como problemas, y también esa posibilidad de brindar soluciones incluso donde no nos pidieron soluciones. Entonces propone evitar, prever las soluciones, estar abierto, ¿cierto? Daniela nos habló de la exploración de lógica, de estar en el entre y a través, de abrir la academia. También mencionó el desfase que puede tener el sistema educativo con la complejidad actual. Y al abrir la academia alude necesariamente a los actores. Y eso creo que es de alguna manera un mínimo común denominador que quizás se va a repetir en las otras presentaciones, que la transdisciplina no se trata solamente de ir más allá de la disciplina, sino que de ir más allá de la academia y de los actores, digamos, usuales. ¿Ah? Marco nos planteó cómo promover el pensamiento transdisciplinar, justamente sin pretenderlo, casi con una mirada cercana a la filosofía taoísta, ¿no? Como no poder definir el Tao. También dijo algo muy bonito, que el árbol como origen del pensamiento, y cómo rescatar, cómo no rescatar, sino que cómo acceder a un conocimiento tradicional, cómo realizar una transferencia sociotécnica y cómo darle una vuelta a la apropiación que mencionaba quizás al inicio Gabriela. Roberto nos planteó algunos puntos muy claros de por qué es importante la transdisciplina y por qué es un paradigma que es pertinente. Al inicio, por eso, yo hacía un comentario que, dejando un poco la invitación a que alguien lo discuta también y que podamos conversar sobre una falta de crítica al paradigma de la transdisciplina. Y lo decía justamente porque creo que es importante también tener una visión crítica para poder fortalecer la transdisciplina. Roberto nos habló de la complejidad, de la inestabilidad, de la comunidad que genera relato, del viaje a lo desconocido, del pensamiento holístico y de las estructuras. Y nos mostró estructuras que aluden a la autosimilitud, a la convergencia, a cómo la ontogénesis replica la filogénesis, en definitiva. Javiera tomó un tema que se conversó la sesión pasada, el error, también la posibilidad del juego, y con ese extracto de Pasolini, con esa imagen tan interesante que nos dice por qué o para qué hacer una obra si se puede imaginar. Abre una pregunta muy, muy, muy valiosa, además del tránsito entre la literatura y el cine, y nos da esa respuesta de Pasolini, una respuesta tan inteligente, tan útil, pero que finalmente no es una respuesta tan honesta. Pablo nos habló del muro, el muro como texto, como espacio de un discurso heterogéneo, como bitácora, de la autoorganización, de cómo se puede actuar al margen del municipio y de los narcos. Me parece que el tema de los actores, de los participantes, de quienes tienen injerencia en modelar nuestra sociedad, tiene que ver con esta idea de la transdisciplina, con ir más allá de la jerarquía, de lo establecido. Así que, bueno, me gustaría abrir la conversación y que puedan tomar, hacer preguntas, quien quiera tomar la palabra y comentar, y que podamos estar un ratito conversando sobre estos temas. Como la guerra del silencio, el que se pone nervioso antes gana, te está obligado a hablar. Eso soy yo. Ganaste. Dani, dale, Daniela, sí. No, yo no tengo pregunta, pero me gustaría escuchar a Pedro.
porque el otro día tomó la palabra al final y me pareció súper interesante lo que planteó. Entonces me gustaría escucharte, Pedro, si hay algo que está en tu cabeza a punto de salir en tu lengua. Pero no quiero. No sé. Sí, no, yo quisiera plantear, retomar el guante que lanzó Felipe y plantear una perspectiva complementaria, casi crítica, pero no sé si crítica, complementaria. Que algo que veo en común en todas las presentaciones, que aunque no lo quieran, cada uno tiene que pasar más allá de tratar de definir algo que es, para mí, a mi modo de ver, muy difícil de definir, como es la transdisciplina, que damos pasos erráticos, pero que está bien. Pero para poder trabajar eso, tienen que llevarlo a un ejemplo concreto. Y por eso, esta idea de, que dice Felipe, de involucrar a otras personas, ¿ya? Lo que sí me llama la atención es que cuando hablamos de la transdisciplina o cuando queremos plantearla, muchas veces olvidamos el contexto en el que estamos. Y cuando ustedes hablan de llevarlo a una práctica o un ejemplo concreto, forzosamente se meten en el contexto de eso, ¿no? Tal como Marcos hablaba del contexto en forma súper precisa. Cada uno de ustedes, sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho, tienen que hablar del contexto. Pero cuando nos referimos nosotros mismos de sobre la transdisciplina, no hablamos de nuestro contexto. Y aquí yo planteo un problema siguiente, que en un contexto, estamos hablando de la transdisciplina en la academia, en un contexto en que la academia se ha precarizado, ha atendido a hacernos trabajar de forma individual y en compartimentos estancos, ¿no? En que cada uno tiene que luchar uno con otro para sobresalir, y que a veces puede implicar prácticas de invisibilización del vecino, ¿cómo es posible pensar, lo lanzo como un desafío, una práctica que para mí la transdisciplina, como dice Javiera, es algo que existía siempre, pero solamente le encontraron un nombre nuevo, ¿cómo podemos lograr esa práctica que finalmente conlleva a lo que Roberto Martínez habla de generar comunidad, cuando justamente nuestro contexto nos ha llevado a todo lo contrario, a atomizar esas comunidades, ¿no? Ahora bien, para mí, a mi modo de ver, entonces la transdisciplina es más una predisposición que una definición, digamos, de una suerte de nueva disciplina. Es una predisposición, y no sé si todo el mundo está predispuesto o no ha aprendido a estar predispuesto a querer trabajar colaborativamente. Esa es mi gran. Y que tiene que ver también con ese contexto en el que la estructura de la universidad, los estatutos de la universidad, esa cosa súper concreta, te han llevado hacia otro lado, ¿no? Entonces, ese es el desafío para mí. No tanto porque en ese contexto actual y en esas prácticas actuales, transdisciplina para mí significa simplemente quién va a estar arriba del proyecto, quién va a ser presentado como el investigador responsable, el que se va a llevar la plata y los laureles, ¿entiendes? En cambio, en una verdadera predisposición transdisciplinar, va a tener que forzosamente poner en tensión nuestro propio sistema, de cómo colaboramos y cómo lo defendemos, ¿no? No pueden haber dos investigadores responsables, entonces. ¿O sí? Para CONICET, no. Para la universidad tampoco. Bueno, yo creo que por ahí van los tiros como para cambiar las cosas. No, esto da como para estar todos los años. No pueden ser todos responsables, pero sí pueden recibir las mismas lucas. Sí, pero no te lo reconocen igual. Pues. Mal que sí, mal. Para el papel no, pues, claro. No. ¿Marco? Mira, yo, asumiendo lo que acaba de plantear Pedro, creo que efectivamente un nombre nuevo a una forma de actuar, y una de las cosas que yo he sentido hace mucho rato, desde que escucho el nombre y lo escucho planteado o lo escucho como intención, creo que lo primero que hay que hacer es, a mi modo de ver, es que la transdisciplina no sea
una pretensión, como lo planteé en la primera lámina, sino que es un resultado. Y en ese sentido, yo creo que cualquier ejercicio interdisciplinar o incluso disciplinar, yo creo que hay millones y miles de formas de, y dimensiones de ejercitar y llevar a producto. Y estoy aquí hablando de un producto que no necesariamente es un objeto como lo podría ser en la disciplina que ejerzo, sino, y en cualquiera de las que estamos acá, sino un resultado que incorpora a otro, y el otro incorporado como actor y como variable dentro de este sistema y como también ejecutor de las modificaciones que cambian la realidad del resultado. Y ahí el reconocimiento a que ese hecho, producto, sea un hecho transdisciplinario. Creo que es muy difícil planteárselo en sí mismo, pero sí es una obligación a nivel académico generar instancias, preguntas, en que te ves abrumado por la necesidad de que las variables sean abordadas. Y las variables abordadas, cada una de ellas no tiene por qué ser disciplinar, sino que creo que debe ser personal, de ser. Entonces, la dimensión del hacer, del ser y el hacer, se conjugan en un resultado en que el otro se visibiliza, pero el otro afectado y afectante. Y ahí me salgo de la academia, y vuelvo a la academia solamente para instalar la pregunta y instalar la estrategia de la pregunta. Pero se te puede volver absolutamente. Y esa relación y esa complicación arroja finalmente una mirada que es leída por otro, con un ojo que dice, oye, se resolvió o se abordó. ¿Por qué se resolvió? Se abordó un problema de manera transdisciplinar. Creo que es un ejercicio interesante de hacer. No pretenderlo, sino que instalar el problema, asumir el problema, generar la estrategia y que ojalá podamos ser vistos de manera transdisciplinar como resultado. Gabriela y Roberto, ¿me parece en ese orden? Sí, yo incluso quisiera ir un poco más lejos. Hay una teórica muy interesante que se llama María Galindo, que es parte de estas teorías como la de la decolonización, que son teorías que también tienen un arraigo muy latinoamericano, poniéndolo entre comillas, porque sabemos que en sí es un término colonizante. Y ella es boliviana, y los invito a todos a verla, porque es sumamente interesante, de un movimiento que se llama Mujeres Creando. Y ella propone que, bueno, primero no existe, ella habla principalmente de la decolonización, que para mí tiene un vínculo muy grande con la transdisciplina, y más allá ella dice que no puede haber una decolonización sin una despatriarcalización. Y esa despatriarcalización no tiene que ver tanto, o sea, ella finalmente problematiza la idea del dominante y del dominado, porque ese binomio, cuando uno habla del otro, de la otredad, finalmente igual está hablando de una lejanía. Y ella es muy astuta al decir que esta es una teoría más bien bastarda, porque no es ni desde la academia, ni tampoco de los movimientos sociales, desde la calle, porque finalmente para que se deconstruya esa relación de la otredad, necesitamos terminar o pasar por un proceso de despatriarcalización. Entonces, incluso ella es más extrema al hablar que esto no tiene que ver ni con la academia ni con el movimiento social. Necesitamos hacer una ruptura de sistema patriarcal. Y claro, y de alguna forma evitar esta relación media simbiótica entre el dominado y el dominante, o entre el jefe de proyecto, responsable de proyecto y los subalternos. O sea, creo que es casi una utopía, y eso creo que es interesante.
Roberto. Gracias, Felipe. Una primera cosa es que estamos en una facultad muy joven. Creo que somos, y eso nos da una posibilidad inmensa, de ser, creo, la única facultad de la universidad que puede pensar todavía cómo va a ser ella. Las otras están todas absolutamente estructuradas en el modelo que todos conocen, oficinas compartimentadas, investigaciones de Fondesit, investigaciones de acá, investigación responsable, todo lo que habló Pedro Araya. Creo que si hacemos un esfuerzo para hacer una facultad de cambio al paradigma CONICET, etcétera, etcétera, y WATCH, sería lo mejor que le podría suceder a esta facultad recién naciente. Y suponte un ejemplo de eso, de que esta facultad es así, es que la carrera más excéntrica que se pudo haber hecho, que fue una idea entre Fred Fried y tengo que decirlo, y mía, que es... en Chile no existía, en Sudamérica hay muy poca, que es arte sonoro. Incluso acá le tuvimos que poner música y arte sonoro o algo así para poderla asimilar a ciertos imaginarios de los directivos de la universidad, pero en el fondo es arte sonoro. ¿Y quién se iba a imaginar que el próximo decano de esta facultad iba a salir de esa carrera, de la carrera más loca para la concepción de una universidad? Así que eso por lo menos me hace sentir que es una facultad que está viva y que puede interactuar, porque las facultades que no interactúan están y se compartimentan en programas individuales están absolutamente liquidadas, creo, para la enseñanza futura del mundo que viene. Y Felipe, si me permites, 3 minutos puedo leer un texto hermosísimo que se llama... un texto de Peter Nadras, que es un escritor húngaro, que dice lo siguiente. Desde que vivo cerca de este enorme peral silvestre, ya no tengo que marcharme fuera cuando quiero contemplar la lejanía o recapitular el tiempo. La aldea representa un orden cerrado, hace posible demorarse en ella. Por eso, no hace falta marcharse fuera. Del viejo peral silvestre emana una gravitación que une a los hombres y crea una profunda compenetración. Los aldeanos se congregan allí y entonan un cántico. En las cálidas noches de verano se canta en voz baja bajo el peral silvestre. La aldea canta en voz baja. Ciertamente, no quería importunar la noche. En este lugar no hay mucho que comunicar. Ningún ruido de la comunicación perturba el silencio. Bajo el peral silvestre, el pueblo se entrega a una contemplación ritual, a un silencio ritual, y aprueba el contenido colectivo de la conciencia. Los ritos de cierre dan estabilidad al lugar. Generan un mapeo cognitivo, que ahora se disuelve a raíz de la digitalización y la globalización. Gracias, Felipe. Gracias a ti, Roberto. Qué bonito texto.
está como para cierre, ¿no? Ese texto. No sé si alguien quiere. Sí, Javiera. A ver si funciona la. ¿Sí? ¿Se oye o no? ¿Sí? Ya. Yo quería un poco volver sobre la pregunta de Pedro, o no sé si era una pregunta, como de una crítica, o tú planteabas, Felipe, como una crítica a la transdisciplina, y algo que me produce un poco de, no sé cómo decirlo, como de curiosidad o algo así, es cuando se piensa la transdisciplina como en oposición al oficio. Yo no lo entiendo por lo menos así. Y por eso las preguntas que yo planteaba eran, no era solamente retórica, sino que realmente eran preguntas que para mí no tienen una respuesta que es sí o no. ¿Ya? O sea, cuando yo digo se imagina con disciplina, hay un momento en que yo respondo no, y hay otro que yo digo, pero sí. Pero la disciplina siempre viene después. Esa sería un poco mi visión de las cosas, o mi posición, porque también frente a esto uno puede tener una posición. Yo después estaba pensando, Roberto dijo todo, menos el sueño. Y yo ahora lo único que quiero saber, no, más o menos como que eso era lo importante, a lo mejor. Y es como yo justo al final, que también lo tuve que sacar de mi exposición por una cuestión de formato, y ahí yo decía, cuestionémonos los formatos, es importante, y también Pablo habló de los formatos, un formulario es un formato. Quien habla de formato, habla de formataje, y quien habla de formataje, en fin, eso se va como cerrando y perdiendo algo, ¿no?, en el camino. Entonces yo justo al final iba a hablar de Bachelard, del sueño, y de cómo él piensa que habitamos oníricamente el mundo. Entonces hay una parte del mundo que está ahí, y por eso Pasolini se lo pregunta, ¿por qué hacerlo?, ¿no? ¿Por qué haces cosas?, ¿por qué seguimos haciendo cosas? Y en este hacer yo creo que antes ya hicimos transdisciplinarmente, lo que pasa es que la academia aporta un concepto que luego se maneja de una manera con unas ciertas definiciones, pero yo creo que también volviendo sobre lo que decía Gabriela, si nosotros somos capaces de conectar eso con algo mucho más profundo para nosotros, pues yo decía hacer memoria, como hacer memoria en el sentido de en la mañana yo estoy pensando de una manera y en el mediodía estoy pensando de otra, y al mismo tiempo, si pienso con mis antepasados, lo transdisciplinario está en mí, simplemente es un trabajo de sacar capas, ¿no? Pero la información está, creo yo. Esa es un poco mi visión o mi respuesta. Sí, sin duda, como capas culturales que también tienen como estas ideas de taxonomía, de estas dicotomías, de que sí o que no, de que una cosa se opone a la otra. Claro, de alguna manera esta idea de lo transdisciplinario nos obliga a romper esas divisiones y esas clasificaciones tan obsesivas del pensamiento occidental principalmente, ¿no? Pero no nos obliga, siempre podemos seguir haciendo las cosas como queramos. Puedo decir que nos invita, ¿no? Felipe. Roberto. Yo no sé cómo se podría, porque empezamos a las 6 y terminamos a las 6, a las 7:10 con las presentaciones. Y obviamente que la parte de la comunicación es tan importante como las comunicaciones. Pero ya estamos terminando, apenas logramos tener un cuarto del tiempo asignado en comunicarnos. A lo mejor si elaboran de otra manera. Por eso las presentaciones tienen que durar 7 minutos. No, pero a lo mejor menos presentaciones también, porque tú sabes que siempre se van a alargar. Sí. Ahí hay que darle una vuelta. Lo que pasa es que quisimos también en esta primera ronda hacerlo lo más participativo posible y calculamos hasta el 15 de enero para que podamos tener a muchas expositoras y expositores. Pero bueno, Daniela. Quiero decir algo, dos palabras. Creo que la eficacia es la peor enemiga de la transdisciplina en este sentido. Porque los formatos nos ayudan a ser eficaces para cumplir logros y tenemos tan metidas las metas y los logros
que están de la mano con el ego, que alguien lo nombró por ahí. Y yo soy súper formateada, lo estoy diciendo en primera persona, o sea, para mí primero que nadie. Creo que la eficacia nos está consumiendo y nos deja un poco ciegos. Para mí, y yo cada vez que me he reunido los viernes agradezco esta instancia porque a mí me ha ido mutando el cerebro, aunque ustedes digan que esto ha sido como, como rápido, como que no hablamos y todo, a mí me ha cambiado la cabeza, todos los viernes me cambia la cabeza, y eso es lo que agradezco, por eso les agradezco siempre que esto se haga. Y quería decir algo triste también con respecto a eso, cuando estaban hablando de la estructura y los formatos, saben ustedes que yo hablé del informe de LORS y de las competencias, que para mí son una esperanza, aunque muchos acá yo sé que no me van a creer, pero para mí es una esperanza, pero fíjense que el concepto profundo, lo profundo de las estructuras curriculares, de los planes de estudio que nosotros tenemos, es flexible. Y es flexible para dar cabida al ser humano que está aprendiendo en libertad, porque eso es lo que tiene que suceder. Y nosotros, como país, como continente, aplicamos una mala copia de lo que se ha aplicado en otros lugares de manera flexible. Si nosotros tuviéramos realmente implementado los planes y programas tal como debiese ser, en base a competencias, digamos, dejemos las competencias ahí, pero los currículum basados en competencias o con los paradigmas que estamos usando nosotros, son flexibles. El estudiante decide lo que quiere estudiar y cuándo. Y nosotros no lo hacemos porque no tenemos lucas para hacer eso, como país, como continente. Y eso a mí me aprieta el estómago, el corazón, el alma, el pecho, todo. No sé si será una cosa de plata, Daniela. Solo lo quería compartir. Sí, es plata, está comprobado y le pasa a todo el mundo, porque la flexibilidad demanda tener un cuerpo académico 3 veces más abultado que el que tenemos. Entonces vas a tener más profesores, más capacitados, y los estudiantes van a ser los mismos. Lo podemos discutir en otra ocasión. No, es matemática pura. necesitas tener tres Roberto Martínez disponibles el mes entero, porque el estudiante no va a seguir tu estructura curricular, va a ser su propia estructura. Entonces, bueno, estamos súper metidos en ese sistema. Yo planteé el currículum flexible cuando empezamos a hacer la carrera de diseño. A la directora de la CIC le dije, oye, pero ¿por qué vamos a hacer esta estructura? Todos conocemos la CIC. Una estructura circular que te permita moverte. Casi se desmayaron. Y lo planteé hace 6 años. Sí, bueno. Estaba mejor la lectura para cerrar, Felipe. La lectura de Roberto. Está bien, está bien. Además que estas conversaciones no cierran, es un continuo. Así que tenemos una semana de pausa, la próxima. Y ya el viernes 27 retomamos. Así que yo creo que podemos ir cerrando. Y me gustaría agradecer a todos y a todas las que participan regularmente aquí. Y bueno, la invitación está hecha para seguir viniendo. Muchas gracias a quienes expusieron hoy día y a todos, a los que participaron y han hecho una conversación muy entretenida. Yo estoy muy contento en realidad, siento que todos los viernes he aprendido algo y me quedo pensando después de esta reunión. Así que espero que tengan un buen fin de semana y muchas gracias y que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias. Viva Pessoa.